Hoy, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se reunía con la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, antes de participar en una conferencia sectorial sobre justicia. Han hablado del papel referente de Palencia en materia de digitalización, han dicho, y también del sector judicial y de otras cuestiones que afectan a la ciudad. Nosotros sí que hemos hablado un poco, bueno, pues de la situación de los juzgados, que ahora parece que está normalizada, está bien, y además que somos referentes, es decir, que lo que sí que se ha sacado pecho, y ayer estaba la Judicatura palentina y la Judicatura de Castilla y León, es que Palencia hoy es un referente en digitalización sobre el resto de España. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una reunión previa a la celebración, como les contábamos, de una conferencia sectorial de justicia que se ha desarrollado en la ciudad, en concreto en el LECRAC. Y un encuentro entre el ministro Félix Bolaños con los consejeros de justicia de todas las comunidades autónomas, como están viendo, con las competencias transferidas. En la conferencia sectorial ha alcanzado acuerdos para mejorar el servicio público de justicia. Asimismo, el ministro ha mostrado su voluntad de acordar mejoras para los funcionarios que, por cierto, se han concentrado, y lo van a ver a continuación, a las puertas del LECRAC pidiendo más retribuciones. Y la policía local celebraba hoy también el día de su patrón, honraba al Santo Ángel de la Guarda, momento para celebrar, pero como les decíamos, también para reivindicar que la plantilla se adecue a las necesidades de la ciudad o que se renueven los vehículos del cuerpo. Entre las causas que más han aumentado, nos han contado que los delitos de violencia de género han pasado de ser el 28% al 47% del total. Una representación de alumnos de las escuelas católicas de Palencia han celebrado un acto en la Plaza Mayor de la ciudad en conmemoración de su día. Se reivindican como centros donde, más allá del aprendizaje de las materias, educan en valores. Se acabó el parón de las ventanas FIBA y regresa la competición a la Liga Endesa. Al Thunder le toca encuentro fuera de casa el domingo por la tarde a las 5, concretamente frente al Valencia Basket, uno de los mejores equipos de la categoría que no atraviesa su mejor momento. La clave para el técnico morado está en el ataque. Bueno, y la actualidad informativa viene marcada por la visita del ministro de la Presidencia y de Justicia aquí a Palencia. Lo están viendo a primera hora de la mañana, Félix Bolaños visitaba el ayuntamiento de la ciudad, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa y ha firmado además en el libro de honor de la ciudad. A esta cita han acudido varios miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos los de Vamos Palencia y los de Izquierda Unida Podemos. La preguntábamos a la alcaldesa de la ciudad por el contenido de este encuentro. Nosotros sí que hemos hablado un poco, bueno, pues de la situación de los juzgados, que ahora parece que está normalizada, está bien, y además que somos referentes, es decir, que lo que sí que se ha sacado pecho, y ayer estaba la Judicatura palentina y la Judicatura de Castilla y León, es que Palencia hoy es un referente en digitalización sobre el resto de España. Una vista que ha levantado las críticas de varios grupos de la oposición. El Partido Popular ha decidido no asistir. Explican que en la invitación solo figuraba en el guión un saludo y la firma. Hablan de propaganda para la alcaldesa y de tan solo una foto. Echan en falta un encuentro para abordar los problemas y necesidades que tienen los vecinos de la capital palentina y de la provincia. Vox tampoco ha asistido. Explican que no reúne los requisitos para firmar en el libro de honor por su falta de respeto, dicen, a la Constitución, a la separación de poderes, a la justicia y a las instituciones. Félix Bolaños, que se encontraba aquí en Palencia para presidir la Conferencia Sectorial de Justicia, la primera que se celebra en esta legislatura. Cristina Pastor, los detalles. Un encuentro en el que se ha dado cita el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con todos los consejeros de justicia de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia. En esta conferencia sectorial se pretenden alcanzar acuerdos para mejorar el servicio público de justicia. Por cierto, que a las puertas del LECRAC se han concentrado los representantes sindicales de justicia que reclaman mejores retribuciones y también aclarar sus tareas. Un asunto que también han abordado en esta reunión.
En su llegada, mensaje claro y contundente en un encuentro en el que han estado presentes representantes de la Administración de Justicia de todos los gobiernos autonómicos. Hoy el Servicio Público de Justicia y su mejora es una prioridad del Gobierno de España y estoy seguro que también de otros gobiernos autonómicos. Pese a todo, en el exterior, este ha sido el recibimiento. Trabajadores y representantes sindicales del sistema de justicia en Palencia exigiendo al titular de la cartera mejoras. Un trato igualitario y no discriminatorio respecto al que se dio en el mes de marzo del año pasado a jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, a los que en premio a su implicación en la nueva organización del trabajo en los juzgados y tribunales con las nuevas tecnologías, se les estableció una subida salarial que desde entonces se nos han negado al resto de cuerpos. Y por tanto ahora es el momento de abordar las reivindicaciones de los funcionarios de justicia. Tenemos que conseguir también que con los funcionarios de justicia logremos un acuerdo. Pero es un acuerdo que se tiene que enmarcar en esta conferencia sectorial. Necesitamos hacerlo de la mano de las comunidades autónomas. Mejoras que ha dicho Bolaños llegarán. Estamos hablando de ejecución de fondos europeos tan importantes para dar ese impulso que necesita de modernización, de eficiencia energética, de digitalización. Nuestro país, en el Servicio Público de la Justicia, estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando, por supuesto, de las reformas que tiene que abordar también la justicia en modo de nuevas leyes de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal, y estamos tratando asuntos de interés como es la reivindicación retributiva que tienen los funcionarios de justicia. La visita del ministro le ha servido al Partido Popular para recordar las demandas históricas de Palencia en materia de justicia, entre ellas un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción, además de más y mejores medios para prestar un mejor servicio. La policía local hoy se viste de gala. ¿Por qué? Pues bueno, porque celebran su patrón, el Santo Ángel de la Guarda. El cuerpo, nos dicen, tiene la plantilla demasiado ajustada y necesitan una ampliación. Hoy en este teatro principal, como es habitual, la policía local celebraba su día, el Día del Santo Ángel. Un momento para celebrar, pero también para reivindicar la reposición de la plantilla y una renovación de los vehículos. Nos aseguran que entre los delitos destacados preocupa el aumento de casos de violencia de género. Estamos un poco cortitos de plantilla y consta que la corporación ya está convocando plazas para poder ir cubriendo las bajas que se van produciendo e ir conformando un poquito la plantilla que realmente necesita Palencia. Creo que son 270 intervenciones en materia de violencia de género y familiar y bueno, es un dato bastante alarmante porque ha crecido mucho, sí. Diputación sigue insistiendo en lo necesario de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para que los bomberos de la ciudad puedan prestar servicio en los municipios del Alfoz. La presidenta ha enviado una carta al ayuntamiento en la que propone incrementar la aportación a los 305.000 euros. De este modo, dicen, se solventarían problemas de duplicidad de los servicios. Esta aportación cubriría 21 salidas a un coste cada una de ellas de 14.500 euros. El ayuntamiento dice que esta propuesta es una huida hacia adelante y al margen de mantener su posicionamiento, se posicionan en el no al convenio, hablan de deudas de la Diputación con el Consistorio Capitalino. Escucha. Es una huida hacia adelante de la Administración que tiene las competencias, tiene el dinero y parece que no tiene la voluntad política, pero eso no lo tengo que decir yo. Lo que sí que nos preocupa es que nos haya llegado unas alegaciones de Diputación Provincial que niega el pago de las últimas salidas de bomberos, entre ellas la de Cascajares. Me preocupa porque la presidenta de la Diputación era miembro del anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento y fue la que forzó a hacer esa ordenanza. Ahora desde la Diputación se nos dice que la ordenanza no puede cobrarse fuera de la ciudad, entonces está el servicio de gestión de ingresos viéndolo y desde luego que eso no se va a quedar sin pagar. Por cierto, que esta mañana ha trascendido que la Diputación ha iniciado los trámites para crear 13 nuevas plazas de bomberos profesionales para la provincia palentina, para los parques comarcales.
último trámite para hacer realidad la modernización de regadíos del Bajo Carrión. Y vamos con más asuntos. Hoy la comunidad de regantes ha firmado el convenio de colaboración con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, con el SEIASA, que aportará 59,6 millones de euros para ejecutar las obras. Se suman a los más de 30 millones que aporta la Junta de Castilla y León. En la primera fase de modernización se va a actuar en un total de 2.300 hectáreas, pero el proyecto abarca un total de 6.600 y beneficiará a 782 propietarios. En Palencia son 58 millones de euros, por eso hablamos del montante total de 125, hablamos de 2.505 hectáreas y hablamos de 250 familias, que no solo van a mejorar su vida, porque evidentemente van a ahorrar costes energéticos seguro, y sobre todo también, como va a estar digitalizado con telecontrol, también van a poder conciliar la vida laboral y familiar mejor. Bueno, y quemando neumáticos, alrededor de un centenar de agricultores cortaban, lo están viendo, el tráfico durante una hora esta mañana entre la A67 y la Nacional 611, entre Palencia y Cantabria. Entre los manifestantes habría agricultores palentinos, pero también burgaleses y cántabros. Empezaban en la frontera de Palencia y Cantabria y terminaban pasando al municipio cántabro de Mataporquera. Los bomberos han tenido que acudir para controlar ese incendio, para apagar ese incendio de neumáticos. Los centros educativos concertados de Palencia han celebrado el Día de las Escuelas Católicas. Se han dado cita esta mañana en la Plaza Mayor representantes de 13 de los 18 centros palentinos. Todos ellos suman más de 7.000 alumnos, es el 32% del total. Cada una tiene su sello personal, pero en el Día de las Escuelas Católicas esta representación de las 18 palentinas quiere resaltar sus vínculos. Lo han hecho en una celebración que ha contado con la presencia del obispo. Es verdad que la sociedad palentina yo creo que sí que nos reconoce a nosotros individualmente como instituciones, pero hoy lo que celebramos es precisamente el proyecto común, que está basado fundamentalmente pues, en esos valores que nos define, que están inspirados en el Evangelio, pero también en una apuesta por una oferta educativa de calidad, de excelencia, que busca fundamentalmente pues eso, proyectar a nuestros alumnos hacia un futuro académico provechoso y con éxito. Dicen que apostar por su educación es apostar por unos centros donde se va más allá del aprendizaje lectivo, es formar íntegramente a las personas. Nuestras familias fundamentalmente nos eligen por esa carga de atención personalizada a nuestros alumnos, pero también porque entendemos que la educación es algo más que transmitir una serie de conocimientos, sino dotar a los chavales de una serie de recursos, de valores con los que enfrentar pues eso, su vida cotidiana. Tienen en estos momentos más de 7.000 escolares, lo que supone un 32% del alumnado total. Y 25 cursos, 11 más que el año pasado, son los que ofrece Diputación Provincial a través de su servicio de juventud. Buscan ayudar a los jóvenes de la provincia a formarse para encontrar su primer empleo. Hay 570 plazas en total, la mayor parte con titulación oficial. Potenciar la formación para los jóvenes, una demanda del colectivo para ayudarles a encontrar su primer empleo. Es un programa que se adapta a la multitud de aprendizajes que hoy la sociedad joven, que hoy los jóvenes demandan y que responde a necesidades presentes. La Diputación ofrece cursos gratuitos y otros de pago con formación muy valorada. El curso de comunicación de lengua de signos, el primer nivel, que ya ha empezado el periodo de inscripción, y haremos una segunda formación a finales de año. Un curso bastante especial, que es el curso de especialidad en necesidades educativas especiales, también fruto de la demanda de las necesidades que nos encontramos en los diferentes ayuntamientos, en las que muchas circunstancias igual se ofrecen actividades a grupos grandes de personas, y en esos grupos pues se encuentran que hay personas que tienen diferentes dificultades o discapacidades. Han adelantado las fechas de algunas de las formaciones para que de cara al verano las puedan aplicar. Con el curso de socorrista, que también ahora mismo se encuentra en periodo de inscripción, Y está abierto. En este caso, en esta ocasión, será en Guardo, y hemos, a diferencia de otros años, hemos decidido adelantar un poco el periodo de ejecución del curso en vistas a que aquellas personas que se quieran apuntar y esos jóvenes que quieran inscribirse pues tengan posibilidades de poder aplicar esa formación este mismo verano.
La novedad estrella es el proyecto Vallantia Foto Joven, un curso de fotografía que se va a impartir en Grijota. Toda la información de los 25 cursos, algunos en plazo de inscripción, se encuentra en la página web de la Diputación y en el Servicio de Juventud. Y una cita más antes de los deportes. El Parque de Bomberos de Palencia celebra este domingo, entre las 11 y las 2 aproximadamente, su tradicional jornada de puertas abiertas para festejar a su patrona, San Juan de Dios. Se van a mostrar y se van a exponer los vehículos y los equipamientos con los que cuenta el parque. Se podrán ver además los drones, los trajes de intervención, habrá charlas de prevención y los más pequeños podrán participar en una práctica de extinción de incendios en una balsa de fuego con extintores. Los de Luis Gil vuelven a la CB tras el parón por las ventanas FIBA. Se miden contra uno de los grandes, contra el Valencia, y tendrán que reforzar el ataque para buscar la superioridad en el marcador. El domingo el conjunto morado buscará la victoria a domicilio a partir de las 5 de la tarde. El Zander Palencia vuelve a la competición después de 3 semanas de parón por las ventanas de selecciones. Con ganas, ¿no?, de jugar. Durante este tiempo el equipo ha aprovechado para hacer cambios en el juego. ¿Qué nos ha ido bien? ¿Qué nos ha ido un poco peor? ¿Qué podemos mejorar? ¿En qué facetas del juego podemos ser mejores? Y tras la salida de Frankie han incorporado ya al 100% a Hans. Va a ayudar aparte de su capacidad, por supuesto, demostrada anotadora. Yo creo que va a ser la pieza un poco que nos faltaba para poder dar un salto más en nuestra capacidad de competir contra cualquier equipo en la liga. Luis Gil ha planteado pequeños retos a los jugadores para esta vuelta a la ACB. Hemos ido objetivos a objetivos. Ahora un objetivo sería ganar 2 partidos seguidos, que no lo hemos hecho. Ya hemos ganado uno de los 8 primeros en casa, ahora ganar uno de los 8 primeros fuera. El ataque será clave para buscar la superioridad en el marcador ante el Valencia. Nuestra defensa tiene que empezar con un buen ataque, porque es un equipo muy físicamente muy bueno defensivamente, que te provoca muchos errores, que no te permite recibir el balón con claridad, que al final acabas jugando a 8 metros del aro, que haces malos tiros, y eso a él lo que le proporciona es buenas situaciones de contraataque para meter canastas fáciles. La filosofía de Gil se mantiene, jugar cada partido como si fuera una final. Nos vamos poniendo pequeños objetivos que nos vayan acercando al objetivo final, que es la permanencia un año más del Zander Palencia y la Liga CB. La Marea Morada llegará también desde Yecla para apoyar al Zander. El padre del capitán ha organizado un viaje para animar a los morados y ha logrado llenar 3 autobuses. Y del baloncesto pasamos al fútbol, porque este fin de semana los equipos palentinos tienen una nueva oportunidad. El Palencia Cristo Atlético recibirá al Villaralbo. Por cierto que a la entrada al estadio se van a recoger firmas entre los aficionados para solicitar al ayuntamiento que la puerta 0 de la Balastera pase a llamarse José Mario Cano. Después de la pasada mala jornada en el fútbol provincial, hay oportunidad de redimirse. El Palencia Cristo Atlético recibe a las 5 de la tarde de mañana en la Balastera al Villaralbo, recién ascendido de categoría, pero que de la mano del que fuera entrenador del Deportivo Palencia, Tomé, ha mejorado de forma considerable. En la entrada al estadio se van a recoger firmas entre los aficionados para solicitar al ayuntamiento que la puerta 0 del Balastera pase a denominarse José Mario Cano. El Becerril juega a la misma hora, pero el domingo en el Mariano Haro, recibiendo a un recién descendido y aspirante al playoff, el filial del Burgos. El único viajero es el Palencia Club de Fútbol, que visita en la tarde de mañana a otro filial, el del Mirandés. Mucho se juega el Club Internacional de la Amistad el domingo en la Balastera, donde recibirá a las 12 de la mañana al Mérida, rival directo en la lucha por la salvación. Manu Gañán, que se rompió el peroné el pasado domingo, estará en el banquillo. En regional, el Carejas Paredes adelanta el partido del sábado para recibir a las 5 menos cuarto al Calasanz, buscando su primera victoria de la temporada ante la afición. El domingo viajan la Unión Popular Palencia y Villamuriel a Soria, los capitalinos a la capital soriana para medirse al Numancia B y los cerrateños a Burgo de Osma para hacerlo ante el Usama. Vamos a conocer ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Se esperan precipitaciones en toda la provincia y las mínimas bajan. Lo vemos.
Este fin de semana en la provincia de Palencia se esperan precipitaciones, especialmente en el norte, que podrían ser en forma de nieve, sobre todo en la zona de Cervera de Pisuerga, donde se activa el nivel amarillo por riesgo de nevadas. Las mínimas se quedarán en menos 2 grados y las máximas no superarán los 5. En Aguilar las mínimas serán aún más bajas, de menos 4 grados, pero las máximas suben hasta los 7. En Boedo Ojeda también cielos cubiertos y lluvias persistentes en algunos momentos del día, menos 2 grados de mínima, 7 de máxima. En la Vega de Saldaña habrá heladas matinales, puesto que las mínimas caerán hasta los menos 3 grados, 6 de máxima. En Tierra de Campos, lluvias a lo largo de toda la jornada que en algunos momentos podrían ser en forma de tormenta. Las mínimas rondarán el grado negativo, mientras que las máximas llegarán a los 7 u 8 grados. En algunos momentos del día el viento podría soplar moderado de componente oeste. Al igual que en la comarca del Cerrato, vientos moderados que podrían ser fuertes en algunos momentos del día. 0 grados de mínima, 8 de máxima. En la capital palentina también se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada, cielos cubiertos y máximas que no superarán los 7 grados, mientras que las mínimas caen hasta los menos 1. La situación de inestabilidad continuará a lo largo de los próximos días. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 3 de marzo la muestra Taurocatapsia. De la mano del veterinario y artista Luis Alberto Calvo, se exponen 32 obras de contenido taurino en las que se utilizan diferentes técnicas, desde el óleo al grabado, pasando por las últimas tecnologías digitales. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es patrimonio religioso en entornos naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a La Olmeda acercándote al Museo de Saldaña, un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esa mansión del Bajo Imperio Romano. Así nos vamos, hoy no tenemos tiempo para más. Regresamos el lunes a las 2 y a las 9 para contarles todo lo que ocurra en la capital y en la provincia. Pero antes, mañana sábado a las 2 de la tarde con Alba Míguez, el resumen de lo más destacado de la semana. Pasen buena noche, sean felices, disfruten del fin de semana. Adiós.